Por citar el ejemplo ahí, ¿no? Acordándonos un poquito de lo que es la media, si usted tiene, por ejemplo, digamos, 12 notas en el curso, 12 notas, y quiere sacar el promedio de sus notas, entonces usted suma todas esas 12 notas y las divide para 12. Ya, así sacamos la media aritmética, ¿no? Entonces, cuando hablamos de datos, tal como usted tiene, no simplemente números, estamos hablando de datos agrupados, ¿sí? Entonces, eso es lo que vimos la clase anterior, sacar la media cuando usted tiene datos agrupados, ¿sí? Es decir, numéricos nada más, ¿no? El día de hoy vamos a estar viendo en datos no agrupados, es decir, en este caso, en datos donde que usted va a encontrar de esta manera, ¿no? En los cuales se repiten las Licenciado, notas. buenos días, ¿Cómo está Luis por ahí? Ya se ha adentrado a clase. ya me extrañaba, licenciado, a Claro, pues veces, a los ¿sabe? tiempos que le escuchamos Sí, ahí. pero a veces usted sabe el trabajo y trabajo, a veces ya no hay tiempo. Ahí en buena hora, mejor Luis ahí. Claro. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver acá cómo sacamos justamente esas medidas ahí, ¿ya? En este caso vamos a sacar la media aritmética. En este caso, la media aritmética de esta tabla. Sí, entonces va a tener usted unos valores numéricos, vamos a armar ahí una tablita, vamos a sacar las frecuencias y de ahí vamos a sacar la media, en este caso la media aritmética, ¿sí? Ya, cuando usted tiene en este caso valores como, mejor dicho, arma usted la tabla, ¿sí? Valores donde que se repitan, ahí vamos a estar hablando de una media ponderada, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué nos referimos con eso de la media ponderada. Entonces permítanme por acá les comparto la pantalla de este ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos el ejemplo en este caso. ¿Ya? Entonces, por acá les habla, ¿no? Dice 20 estudiantes obtienen en el primer parcial las siguientes calificaciones. Y ¿sí? Les pide calcular acá la media ponderada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Igual como hicimos en la clase anterior, vamos a sacar acá una tablita. ¿Sí? Y vamos a ver en este caso las notas. Y vamos a sacar, a ver, sería acá el 6, 7, 8 y 9. Necesitamos 4. Entonces aquí vamos a ponerle las notas. Y en la otra vamos a ponerle aquí la frecuencia. Sí, acordándonos un poquito de lo que vimos en la clase anterior. Ya, entonces, ¿cómo sacábamos aquí las notas? Habíamos visto que del ejercicio que usted tenga acá de las notas, vamos a ir viendo qué notas nomás tenemos. Entonces vamos a ver aquí el número más bajo primero, el 6. ¿Ya? Perdón, Luz, parece que dijo usted algo. O... Ya, ¿no es cierto? Correcto, excelente. Entonces, viendo acá los datos, correcto lo que dice por ahí Luz. Entonces la nota más baja vendría a ser aquí en este caso el 6. Le contamos los números de 6 que se repiten y tendríamos ahí ¿Qué le en va a este hacer caso todos? 4. ¿Le contás todos los que se repiten, licenciado? Correcto, Luis. Sí, vemos el primero de todos los datos que usted tenga. Primero nos fijamos en el número más bajo, que en este caso es el 6. Y de ahí le Ya. contamos cuántas veces se repite el 6. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4, 6. Entonces, en notas le pone usted la nota y en la frecuencia Ya. le pone las veces que se repite ese número. Okay. Perfecto. Veamos ahora del siguiente número. Vendría a ser del 7. ¿Cuántas veces está repitiendo de pronto ahí el 7? A ver si me ayuda. Cuatro. Perfecto. 4. Nos vamos a la siguiente, que vendría a ser el 8. Veamos cuántas veces está repitiendo ahí el 8. Seis. Cinco. A ver, 5 me dice Luz, 6 me dice Seis. por ahí Luis. Seis. Siete están licenciados. A ver, Siete. déjame ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete están. Correcto, 7 son. Muy bien. Sí, entonces, mucho ojo acá, ¿no? De pronto verán que acá abajito también tenemos otros 2 8. ¿Sí? Entonces aquí estaríamos 1, Perdón, dice, ya 2. vamos a todos los datos. Ya, correcto. Sí, perfecto. Ya no se olvidarán que abajito está el resto de números ahí, ¿no? Y veamos el último, que vendría a ser el 9. ¿Cuántos tenemos del 9? Cinco. Correcto, muy bien, 5.
Excelente, ¿sí? Ya, y con eso, mire, armamos nosotros esta tabla, ¿sí? Ponemos las notas, en la frecuencia vemos cuántas veces se repite el número, ¿sí? Y con eso ya tenemos elaborado esta parte, esta primera partecita, ¿no? Que son los, la tablita para poder realizar el siguiente procedimiento. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer finalmente por acá? Vamos a agregarle una nueva columna, ¿sí? Y aquí vamos a multiplicar las notas, ¿sí? Por la frecuencia. Ya, las notas por la frecuencia vamos a. Ahí, vamos a hablar en este casillero. Entonces me quedaría aquí, en este caso, 6 por 4. ¿Sí? En este caso, escribo el. 24. Ya, perfecto. 24. Nos vamos al siguiente valor, que vendría a ser acá 7 por 4, que me da cuánto. 28, 28. Perfecto. Nos vamos acá al siguiente, que sería 8 por 7, que me da cuánto. 36. ¿Cuánto? 36. 36. ¿O no? ¿No? Eso, sí. 7 por 8. 36. 56. Sí. 56. 56 es deseado, me equivoco. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Ya, y en el siguiente, le ponemos ahí el 9 por 45 es 5. este, sí, ya no me equivoco. Ya, perfecto. 45. ¿Ya? Correcto. Entonces, esto es lo que hacemos en esta otra columna, ¿no? Multiplicamos la nota por la frecuencia y aquí al final, ¿sí? Vamos a ponerle, por así decirlo, un recuadrito más aquí, ¿ya? Y aquí vamos a sumar todos estos valores, ¿sí? El 24, el 28, el 56 y el 45. Estos cuatro valores les vamos a sumar acá, ¿sí? Vamos a escribir aquí el resultado. Ya me ayudan ahí sacando ese resultado mientras yo escribo acá el total nada más acá.153 sale, licenciado. Ya, gracias, Ya, me ganó. 153. Ya, perfecto. Entonces, como ya tenemos ahí el total, que en este caso es 153. Ya, este resultado es el que vamos a utilizar para sacar acá la media ponderada, ¿sí? Entonces vamos a ver acá cómo nos sale esa media ponderada. Entonces la ecuación para sacar acá la media ponderada, ¿sí? Me dice va a ser igual, en este caso, a una fracción en la cual vamos a escribir aquí el total, ¿sí? Dividido. Para, en este caso, voy a ponerle aquí para la cantidad. A ver, permítanme, voy a ponerle acá suma total. ¿Sí? Dividido acá para el total. ¿Sí? Entonces, mucho ojo en estos términos acá, ¿no? La suma total dividido para el total. ¿Ya? ¿Qué es esta suma total? Sí, esta suma total es lo que ustedes acabaron de sacar, ¿no? Los 153 vendría a ser la suma total, ¿ya? Esto vendría a ser el valor de 153. ¿Ya? ¿Y qué es en cambio acá el total? Sí, mucho ojo, esto es de la cantidad en el texto, me vengo al texto. Y vendría a ser aquí la cantidad de estudiantes, de personas, de objetos que tiene en este caso. Si usted observa acá en el texto, me dice es 20 estudiantes. Entonces, este valor de 20 estudiantes, ¿sí? Es lo que, digamos, la parte total, ¿no? Entonces, en este caso, vendría a ser acá los 20. ¿Sí? Ya, entonces mucho ojo con eso, ¿no? Si un por si acaso no tienen ustedes en el texto el total, ¿sí? Ustedes vienen acá a la frecuencia, ¿sí? Y suman estos numeritos de acá. En este caso me tocaría sumar el 4 más el 4 más el 7 y más el 5. Y ustedes van a observar aquí que también les sale 20. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos opciones. Entonces en este caso vengo yo acá al ejercicio. Y saco ahí la ecuación, ¿no? Reemplazo los datos. Entonces me dice acá media ponderada. Vendría a ser igual.
En este caso me dice suma total, que vendría a ser 153, dividido para la media ponderada, que vendría a ser 20. ¿Sí? Entonces, con eso usted ya tiene acá la media ponderada, que vendría a ser 153 para 20. Si nosotros esto dividimos, no sé si me ayudan ahí dividiendo, ¿cuánto me quedaría ahí el resultado de 153 para 20? Ya, perfecto. Y con eso tenemos acá ya el resultado, ¿no? 7.65. Ya, y eso es todo lo que usted tiene que realizar aquí en el ejercicio. ¿Sí? No sé si es que esta partecita quedó por ahí clara. Usted va a realizar el mismo procedimiento, ¿sí? Pero para este ejercicio de acá, ¿sí? Para este ejemplo de aquí, ¿sí? Ya, si usted observa, mire, aquí también tiene unas notas. De igual manera, usted le hace la tablita, le va poniendo las notas, la frecuencia y hace el procedimiento que hemos hecho acá. Para el ejercicio de acá arriba, lo único que usted tiene que hacer aquí es sumar estas notas. Y cuenta usted aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y son siete notas en total. Entonces, para sacar aquí la media aritmética que le dice el ejercicio, usted tendría que sumar 6.87 más 7.50 más 8.75 más 8.15 más 9.80 más 6.45 y más 8.25, y eso le divide para, a ver, teníamos 2, 4, para 7, nada más. Sí, recuerde que aquí la media aritmética solo sumo todos estos valores y divido para la cantidad de notas que tengo, que en este caso es 7. Y con eso saca ya la media aritmética. Mientras que en el ejercicio de abajo, ahí sí le hace la tablita como lo hicimos aquí en este ejercicio que lo hemos hecho acá en clase.